El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos a La Cocina, un capítulo más y acompañada otra vez de estos caballeros, Víctor Mucci por este lado y David, que también nos acompaña representando a todos los estudiantes, a toda la gente que quiere aprender gastronomía en la Fundación Universitaria del Área Andina, que de nuevo abre sus puertas de La Cocina, en la que les enseñan. Esto es un aula para que ustedes lo capten un poquito. Ahí atrás están, además de nuestros camarógrafos y nuestro productor, están también todos los pupitres en donde los chicos reciben sus clases y aprenden de la gastronomía tradicional, local y también internacional. En este caso vamos a traer de nuevo cocina árabe. Receta árabe. ¿Y cómo se llama la receta? Full, que es lentejas, que ya las tenemos ahí, y va con cebolla caramelizada y pollo. Entonces, perfecto, vamos a mostrar nuestros ingredientes. Okay. Esta cebolla, de la cebolla, finamente, okay, en plumas. Tenemos también el cuscús, sí, ya neutral y hidratado, que lo vamos a proceder a hidratar. Y el vino. Vino tinto. Vino tinto, con el cual vamos a darle un poquito de color a la cebolla. Perfecto. Y a darle esa textura. Bueno, recordamos entonces el cuscús. Para la gente que no vio el capítulo anterior, es trigo fino. Es trigo fino, que es muy fácil de hacer. Simplemente estamos hidratándolo para que él absorba el agua. Le damos una cocción mínima y ya, con eso tenemos. Bueno, miren, si ustedes se perdieron el capítulo anterior, donde preparamos también cuscús acompañado de pollo en salsa, bueno, pollo a la miel. Pollo a la miel. Sí. Les explicamos cómo era la cocción, cómo era todo el proceso con el que se preparaba el cuscús. Y aquí les mostramos cómo se tiene la cantidad. Está muy por encima del agua, muy por encima del nivel en el que queda el cuscús. Si lo alcanzan a ver ahí, bueno. Hay gente que aprovecha que está hidratándose para incorporarle la sal. Okay. Otras personas, cuando ya la tenemos en la olla, en la sartén, ya le incorporamos la sal. Ya es como quieran, no tiene ningún inconveniente en hacerlo. Yo voy a aprovechar el agua para darle el toque ya con la sal. Okay. ¿En este caso habría que mezclarlo o lo dejamos que vaya? Lo dejamos igual, ahorita vamos a mezclarlo nuevamente, o sea que listo, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Bueno, entonces bueno, mientras hidratamos esto, ¿qué podemos vamos ir haciendo? Poniendo las lentejas a cocción. Uh-huh. ¿Sí? Listo. Bueno, las lentejas sí cualquiera las ha preparado, sí, en no casa, tienen, sí, no tiene nada, no tiene una ciencia. Pero estas lentejas van secas, no como en sopas, que a veces sí hay un plato colombiano que va con sopa, ¿sí? Y papa, ¿cierto? Sí, claro, papa, platanito, pero estas van secas, muy rico. Y vamos con incorporarle el pollo y al final la cebolla caramelizada. Perfecto, bueno, recordémosle entonces a las personas que están viendo este programa y que quieren tener la oportunidad, o darse más bien la oportunidad, de aprender sobre gastronomía, de aprender a cocinar rico y también de aprender toda la historia que rodea cada plato, porque todos han sido creados en diferentes momentos históricos, que tienen la oportunidad de hacerla acá, en la Fundación Universitaria del Área Andina. Tú, cuarto semestre, ya vas para tu título de técnico, vas a continuar para ser tecnólogo. Claro. Bueno, cuéntale a la gente por qué tiene que darse la oportunidad de aprender a cocinar. ¿Por qué tienen que darse la oportunidad de aprender a cocinar? Porque es un arte muy bonito, es un arte que es agradecido en todo el mundo, sí, porque además que es una tradición que viene pues, uh-huh, desde hace mucho tiempo, sea... O sea, es que es algo muy, muy, muy... Los dientes, de verdad. Sí, qué rico, sí, sí, es algo la muy cocina bueno, de la abuela. Es que la cocina, sí, eso, la cocina de la abuela, porque es que la cocina se tiene que llevar en el corazón, en el alma, claro, para poder uno expresar en el plato lo que es realmente, ¿sí? Bueno, en el capítulo anterior tuve la oportunidad de hablar con el director de programa, sí, de gastronomía, con Pili, y él me contó acerca de un proyecto que ustedes tienen que entregar a sí, finalizar. Nosotros tenemos el un proyecto que tenemos que es, pues, formar... Una empresa, un restaurante, uh-huh, ¿sí? Que esté con todas las reglas como él, pues lo piden, ¿no? Sí. Como lo piden. Eso tiene mucho que ver porque es de investigar, claro, de
de, pues es un proceso largo que se, claro, se lleva, ¿sí? ¿Y lo empiezan en qué semestre para presentarlo en qué semestre? Siempre, se empieza pues lógicamente desde el primer semestre, okay, ¿sí? ¿Y lo porque presentan? Tú vas aprendiendo y ya lo tienes que presentar a final de, del cuarto semestre, o sea, de este semestre. En el cual, o sea, yo, tú ya estás en esa tareita de presentar, sí, proyectos. Esa tareita es bella, es muy, bueno, bonita. Y qué rico, porque ya están empezando como a acercarse a ese mundo laboral y la idea es que generen, sí, empresa, ¿no? Epa, sí, claro. Y con profesores empresas estrictos. Sí, claro que sí. Bueno, Víctor, tú has tenido la oportunidad también de enseñarle a los chicos acá, ¿no? Le hemos dado asesoría, entonces es muy, muy gratificante porque los conoce uno en todo ese proceso de aprendizaje y cuando ya son personas ya formadas, uno se acuerda como cuando antes empezaba todo ese proceso y uno dice, wow. Uno se acuerda del arroz quemado, las lentejas que se pasaron de el tiempo. El quemoncito. Bueno, y bueno, que no es cualquier cosa con esta cocina. Bueno, vamos a caramelizar las cebollas. Vamos a, ¿sí? Lo que vamos a hacer es blanquearlas primero, ¿sí? Para que pues se les quite un poquito el fuerte que trae, okay, la cebolla. Para todos los que no somos tan amantes de la cebolla. Recuerde que también tenemos el servicio de chef a domicilio, pues ya en un grupo de estudiantes, ¿sí?, de varias instituciones hacemos visita a lugares donde quieren que les preparemos algo especial, sí, y vamos y hay derecho, van aprendiendo y interactúan con las personas, es muy, muy divertido. Buenísimo, sí, porque el chef no se tiene que quedar en la cocina siempre, es rico que también compartan con el comensal, no, y aprendan un poco de los gustos. Hay una nueva técnica, es algo traído que incorpora como la participación de las parejas que de pronto quieren un espacio más íntimo, más, sí, más de casa o algo, y que quieran probar algo en especial, pues lo pueden hacer. Igual ahí quedan, bueno, los datos en la página y, claro, lo podemos manejar. Perfecto, mientras blanqueamos nuestra cebolla, entonces tenemos por este lado ya hidratado nuestro cuscús. Ya está el cuscús ahí. Entonces necesitamos que termine de absorber este poco de agua, okay, para ya incorporarlo al fuego y darle esa hidratación. Muy bien. ¿Ves? Véanlo cómo va aumentando de volumen también. Sí, va esponjándose. Sí, es muy, muy, muy chévere, muy gratificante trabajar con él. Bueno, ahí lo tienen. Muy fácil de conseguir, lo dijimos en el anterior capítulo, para que no se asusten, cuscús no es una cosa del otro mundo. Lo pueden conseguir ya en la sección de importados de diferentes almacenes de cadena. ¿Sí? Vamos a una pausa de comerciales. Ya está empezando a salir el olor de la cebolla. Ya. Y regresamos con más de esta preparación en la cocina de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y me salió en verso y tanto suerte. Ya vemos. Volvemos en la cocina de la Fundación Universitaria del Área Andina en la ciudad de Pereira, que nos recibió para enseñarnos esta deliciosa preparación, cocina árabe de nuevo en este capítulo. Para quienes acaban de llegar, ¿qué es lo que estamos preparando, Víctor, y qué llevamos hasta el momento? Bueno, tenemos unas lentejas, pues en español para que lo podamos interpretar, unas lentejas en caramelo con pollo y cuscús. Que cuscús, recordemos que es un trigo fino, que es hay que humectarlo y es de fácil elaboración. Okay. Entonces estamos incorporando ya los ingredientes. Listo. Y bueno, habíamos quedado antes de la pausa en que David iba a blanquear las cebollas para caramelizarlas. Okay. Que la vamos a echar ahorita es el vino, sí, vino tinto. Con permiso. Ya, yo te lo paso. Vale, tranquilo, gracias. No te preocupes, acá a mí me pagan por colaborar también. No hay problema por ese lado. Vino tinto, pues lógicamente necesitamos poner allá mucha candela, ay, Dios mucha mío, temperatura. ¿No nos va a flamear eso? No, 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 pues vamos a salir borrachos, más normal, bien. Ay, Dios mío, no, este horario familiar no nos permite hacer eso, ya, pero ustedes en la casa pues verán qué hacen, ¿no? ¿Cuánto viene la agregar? Pues el azúcar, la cantidad de azúcar que desea para que se caramelice, aunque ella va pidiendo, pues a la medida que tú vas viendo. Bueno, ahí incorporé el cuscús otra vez en agua y es, pues no tiene ciencia, es solo para, okay, darle, o sea, recordemos entonces, la se hidrató primero, sí, con un nivel de agua superior al nivel en que estaba el cuscús. Y ahorita cuando lo absorbió todo, entonces lo volvemos a hidratar, pero para ya la luego cocción, okay, sí. Perfecto. Acá bueno, esperar que reduzca, uh-huh, el vino. Pero eso le echamos en parte azúcar. No, eso es en cuestión de momenticos, eso es lo bueno de esto, sí, que eso es en cuestión de momenticos que se hace esta, sí, cebolla caramelizada.
que muchas personas pues dirán, ah, pero es que como es la cebolla, que muchas personas no les gusta la cebolla. No, si les gusta la cebolla, sino que sabe hay que saberla preparar. Que sabe preparar la cebolla. La trampita para que le coman la cebolla. Sí. No, pues yo lo reconozco, yo no soy fanática de la cebolla. Borracha. Pero la cebolla sí, ese estilo sí me parece interesante. No, bueno. Además que usted, aparte de eso, le puede echar pues otros frutos también que sean dulces para que... Frutos rojos podría ser. Sí, también, rico, nueces también. Va muy bien con el plato. Perfecto. Bueno, Víctor, hablemos de la historia de este plato, de dónde nace, cómo aparece bueno, este plato, porque todo tiene su origen. Exacto. Este plato se consume mucho, mucho, es un plato muy típico cuando se inicia el evento de Ramadán, la religión, la fiesta sagrada de los musulmanes, se consume este tipo de platos cuando al caer la noche hacen su ayuno y inician pues su alimentación con estas lentejas, ¿sí? Okay. Normalmente ellos por su ayuno no le incorporan pollo, porque no se puede consumir cárnicos durante esa celebración, se hace como una limpieza espiritual. Okay. Entonces aquí como no estamos en eso, entonces vamos a incorporarle el pollo. Que ya tenemos. Pero tenía entendido que en esa religión en el día no consumen ningún tipo de alimento, ¿cierto? Pero si en la noche es donde ellos ya vienen ya a consumir el alimento. Exacto. Sí. Después de un día sin comer en la noche, y sin tomar nada, sin tomar nada, porque no toman líquido. Entonces es verdadero un ayuno, es verdaderamente un ayuno. Bueno, aquí ya nos están empezando a hacer burbujitas el cuscús. Estamos mezclando. Ya otra vez hasta que se absorba toda la... Aquí ya se va absorbiendo y listo. Recuerda, Vivi, la diferencia de la preparación con la otra, que el grano de la otra era más grueso, este es más fino, para que no se sienta mucho el sabor, digámoslo así, y solo le dé el color al plato. Además terminamos teniendo pues dos texturas muy parecidas porque tenemos las lentejas también allá. Como el arroz con la papa o lenteja, así que como llamaban aquí. Bueno, pues, regálanos el número de WhatsApp. Me dijiste, hay gente que de pronto no entiende algunos términos, quiere salir de dudas o quiere, en este momento tiene alguna duda, pues... o quieren que hagamos algún plato en especial, claro. También lo podemos programar. Mira, entonces el WhatsApp es 310-3892-669. Cualquier inquietud con relación a gastronomía árabe o francesa, okay, estamos para servirles. Perfecto. Uh-huh. Mira que ya se va consumiendo el vino. El vino. Ya va empezando a tener la textura, pues... caramelizarse. Sí. Sí. El vino y azúcar. Vino y azúcar, sí, vino y azúcar. A pesar de que la cebolla también naturalmente suelta un dulce, sí que ella también carameliza, pero pues el vino es como para darle el color, para que sea más bonita. Hay que tener en cuenta que esta fusión la hicimos más occidental porque el licor está realmente prohibido para la gente musulmana, entonces no iría con el vino, pero aquí lo incorporamos normal, porque en otros países lo han venido. Entonces se caramelizaría como solo con el azúcar y ya le da la textura, el caramelo. Muy bien, les voy a recordar a ustedes, como siempre, me encanta recordarles esto porque muchas personas preguntan a través de redes sociales que cómo se llamaba el ingrediente, que qué era lo que se hacía después de que se ponía en cocción, que cuál era el paso que seguía. Pues bueno, todo lo van a encontrar a través de nuestro canal oficial de YouTube, Canal Telecafé en la Cocina. Así ponen en el buscador y encuentran todos los capítulos que hemos emitido hasta el momento. De paso, pues también recuerdan qué restaurantes hemos visitado, con qué chefs hemos estado en la cocina. Y además, pues ven cada uno de los ingredientes y los pasos a seguir. Los pueden compartir en sus redes sociales. Nos encantaría que muchas más personas tengan la oportunidad de vivir esta experiencia y de conocer las diferentes clases de cocina que hemos presentado en el programa. Desde la más criolla hasta la más gourmet, desde la más regional hasta la más internacional. Porque queremos que ustedes sorprendan en sus casas y en reuniones, no sé, con los amigos, con la pareja, con la familia, con platos como este. Mira, por ejemplo, ya caramelizó la cebolla. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que cuando la cebolla se carameliza, se cristaliza, okay, es para ese efecto. Cuando la vamos a emplatar o a servir con la otra preparación, simplemente le damos un poco de fuego y ya, okay, suficiente para que vuelva a ser líquida, digámoslo así. Vale. Ah, y la dejamos reposando un ladito. Listo. Y el cuscús ya está empezando a quedar. Ya está. Ya está.
Bueno, hay otra cosa importante que rescatar acá, y es que no solo los chicos tienen, como lo dijimos al principio del programa, la oportunidad de generar una empresa, digámoslo así, entre comillas, imaginaria o ficticia, para entregar un proyecto, poderse graduar y también tener una idea de negocio a la hora de salir y pues generar empleo, sino que también tienen la oportunidad de acercarse al mundo laboral yendo a las casas de los comensales y haciendo cocina para ellos, claro, ¿verdad? Que sí, y compartiendo y aprendiéndole los gustos a cada persona. Ok. Sí, la cocina. Falta la abuelita también, la señora que pues tiene mucho tiempo. Ah, no, también en la cocina. Y le da, comparte, no, a uno, mira, esto, le falta mal. Eso, claro, como uno. Y uno tiene que aprenderle, porque claro. Es que ellas son la tradición de la cocina. Claro. Que aprenderles a ellos, ¿no? Bueno, y ahí van aprendiendo también. Les recomiendo, pues nosotros ya conocemos los sabores, pero las personas que van a innovar con este tipo de preparaciones, que vayan probándolo a medida de que se vaya desarrollando la cocción. Esto con el fin de que vayan viendo, bueno, está salado, está simple, okay, tal cosa, que lo puedan ir modificando o arreglando. Me gustan esos tips porque la idea es que ustedes aprendan a cocinar, pero bien. Sí. ¿Sí? Ahí están los tips que les ayudan. Vamos a una pausa de comerciales, pero regresamos con más de esta preparación. Ya lo siguiente sería el emplatado y agregar y disfrutarla. Y probarlo, obviamente. Ya volvemos con más. Bueno, yo creo que esto no lo hemos visto antes en la cocina, pero tenemos a los chefs en labor y en escena, pues haciendo su demostración por este lado, cocina árabe, y por este lado la cuota que nos pone la universidad, la Fundación Universitaria del Área Andina, que abrió sus puertas para enseñarnos esta receta. Bueno, ya tenemos acá el cuscús totalmente listo para mezclar con las lentejas, okay, y después proceder con el pollo. Vamos a hacer un plato, un emplatado con una base de pollo en la mitad, ¿sí? Y después terminamos con las lentejas y las cebollas caramelizadas. Sí, vamos a hacer capas de almendras. Sí, vamos a hacer dos capitas. Listo, al principio del programa no dijimos lo de las almendras, pero yo creo que aclaremos por qué vamos a utilizar almendras. Exacto, la almendra la vamos a utilizar para darle textura crujiente, okay, y la estamos tostando para darle ese crocante del plato. Perfecto. Y van a salir muy bien con la cebolla caramelizada, entonces... Ok, listo. Fundamental. Entonces, mientras vamos montando, me das el truquito para que queden bien tostadas nuestras almendras y no lleguemos pues al punto de quemarlas ni que nos queden blanditas tampoco. O sea, ¿cuál sería el punto exacto y cómo se logra, David? Bueno, pues la verdad, eso sería, para mí, yo lo hago es a ojo. Ok. ¿Sí? Porque uno en las cocinas ya de acá de la universidad, uno en las preparaciones, okay, uno ya va aprendiendo. ¿Qué, aceite? Sí, normal. Aceite normal, pues, para que se vaya tostando y proteja lógicamente un poquito la mente, para que no se quede, ¿no? Pues, con el sartén. Hay que estar ahí, constante. Sí, claro, pues, constantemente, porque si no, mira que hay unas que mira que ya se van dorando, ¿sí? Okay. Pero si tú las dejas más, ya se ponen más negras, entonces ya el sabor sería mucho, muy diferente. Listo. Bueno, y vamos montando por ese lado. Aquí vamos a explicarle, ya tenemos las lentejas secas. Sí, ahí no tiene nada más. Incorporamos con dos cucharitas de cuscús, que es trigo fino, volvemos a recordarle a los televidentes. Sí. Y vamos a mezclar suave, porque recuerde que la preparación es muy propensa a que se nos vuelva masacote, digámoslo así. Ok. Términos ya muy, muy latinos. Sí, no, es lo que no queremos eso, ¿no? Un vocabulario... Sí. Rico en palabras, sí, 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 regionales, locales. Bueno, también cuidado con las lentejas, que no vayan, sí, a quedar tan aguadas ni tan ensopadas como lo decimos nosotros. Es verdad. Porque la idea es que queden suelticas. Sí, es verdad. Bueno, mientras tanto, yo sé que a ustedes les gustó mi delantal. Les voy a decir dónde lo consiguen, porque tengo la asesoría en esa oportunidad de una colección súper linda que trae Hernán Zahar para el hogar, en la que no solo encuentran estos delantales, sino también otras cosas muy lindas como cojines, cubrecamas, una cantidad de cosas que van a encontrar solamente en Juanpa Decoración, bueno, en el centro comercial Pereira Plaza, local 138. Ahí los van a asesorar, les van a decir que le queda bien para su casa y obviamente para que tengan un toque diferente en la cocina como lo tengo yo en esta oportunidad. Mucha naturaleza, flores y colibrís están en mi delantal. Ay, les quedo viendo el delantal de ustedes. Sí. Me dijeron, ay, yo quiero uno, chévere. Bueno, en otra oportunidad les estaré entregando el de ustedes. Bueno, aquí estoy haciendo la primer capa. Sí. Recuerden
tener pues presentes las condiciones higiénicas para claro. manipular los alimentos, los procesos de cadena de frío de los de las aves, si van a utilizar pollo, pescado también. Exacto. Y recuerden muy bien la frescura de todo, okay. es importantísimo. ¿A este pollo solamente lo salteamos? Lo salteamos, ya. Le colocamos sal y listo, ya listo. Quedó perfecto. Bueno, entonces vamos, alternando entonces. Sí. Cuscús con lentejas en la primera capa, la siguiente sí. pollo y otra vez cuscús con lentejas. Exacto. Y por encima ya la cebolla caramelizada con... Que ya está... Sí, se ya. llama plato sorpresa, porque no se ven carne ni nada y ya después van a encontrar que sí, efectivamente tienen la proteína. Y lo importante aquí, ya vamos a terminar de limpiar el plato, lo importante aquí es que no solo lo pueden hacer con ave, que en este caso utilizamos una pechuga de pollo, sí. sino que también lo podemos hacer con carne, bueno, ya, ya dependiendo del gusto, porque hay gente que no le gusta el pollo y prefiere más una carne o algo, entonces bueno, se puede manejar así. ¿Sí? Perfecto. Vamos a... Listo, mira las ollas, ¿para qué? A limpiarlo. ¿Listo? El plato. Pásate para este ladito, por favor, okay. que estés más cómodo. Y les voy recordando que también estamos en Twitter como @canaltelecafé. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden escribir. También nos pueden hacer invitaciones. Si de pronto en su municipio o usted conoce a alguien de su familia que tiene un restaurante y quiere mostrar cuál es la gastronomía que maneja o quiere enseñarnos algo en particular, pues tiene la oportunidad de escribirnos allí a través de este medio de comunicación, redes sociales, que estamos pues en todas, también a través de Facebook, canal Telecafé, y obviamente nuestro canal oficial de YouTube como canal Telecafé, así nos encuentran en YouTube. Listo, hacemos el montaje entonces de la... Oye, esa cebolla pasa desapercibida completamente. No, pues tú la ves y no parece que... No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué parece? O sea, a simple vista parece remolacha. ¿Remolacha? Sí, sí, un poquito, como remolacha, un poquito más. Ah, bueno, por lo como menos si lo hubieses caramelizado la remolacha y dices, ay, no, no es cebolla, cómetela, tranquilo. Es remolacha. Y le hace la trampita y ahí no es cebolla, cómetela. Conmigo no funciona porque yo ya vi cómo lo hicieron, pero puede funcionar desde usted en la casa. No, mentiras, pero ya ahí cambia el sabor totalmente. Es sí, claro, también la claro, forma de, mucho. De encontrar otras opciones para poder cocinar en casa con las cosas básicas y que no le hagan el feo a la comida en casita. Bueno, ¿con qué lo acompañan normalmente? Con una salsa griega, de yogur griego, digámoslo así, sí. que se llama Laban, que es el mismo yogur griego que manejamos. Entonces, ¿y de tomar con qué lo podemos acompañar? Lo hacemos con té, con café, okay. ese tipo de cosas, bebidas. Nosotros las frutas las consumimos no en jugo, sino naturalmente. Claro. O sea que el plato árabe es muy, muy, muy chévere porque hacemos el buffet, una presentación de entrada, después el plato fuerte, después sus frutas, sus frutas, sí, como si fuera jugo. Y por último, el postre. Por eso son tan saludables ustedes y viven tantos años, porque es que uno se toma el jugo y realmente debería comerse la fruta. Ese es el consejo que les dan los nutricionistas constantemente, pero pues ya es cuestión de tradiciones. Chicos, eso se ve delicioso y nos vamos a quedar probando. Tenemos nuestra presentación y sartén, como sartén. Decimos, buen que provecho. Es buen provecho. Bueno, ahí tienen ustedes. David, muchísimas gracias. Mucho gusto, gracias a ustedes. Ojalá te vaya muy bien en esa presentación de proyectos. Estaremos Dios esperando. Dios quiera que sea sí, el proyecto. Ojalá que sí, porque el proyecto mío también viene, es el del hecho, el proyecto que yo estoy presentando es el de comida oriental. Sí, oriental, porque también la, o sea, es comida vegana o vegetariana, okay. porque también trae un poco de esos lados de esta de cultura. Sí, claro, de esta cultura. Bueno, nos estarás contando cómo te vale. Va, esperamos que te vaya muy bien. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, esperamos poderles colaborar en otros programas, ya de pronto algo más dulce, pasteles o algo así. Perfecto, sí. Y con esto nos despedimos, pero nos vemos martes y jueves a partir de las 9 de la mañana en La Cocina, gracias a la Fundación Universitaria por abrir sus puertas en la ciudad de Pereira. We'll be right back.
El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.